Herman y felicitándola por el baile. De ahora sí que de bailarina a bailarina, ¿no? Porque de bailarina. De bailarina a bailarina, sé que es pues un esfuerzo muy grande, pero es una profesión maravillosa a la cual yo respeto ahora muchísimo porque de verdad sé lo que es, como se diría en México, sé la chinga que se pegan. Entonces, sí, lo he ido genial y cómo no felicitar a una mujer que admiro y quiero tanto. Claro, oye, ¿quién te acompaña esta mañana? Cuéntanos. Me acompaña mi chico, José. Preséntalo. Claro, aquí está. Es la primera vez, sí, lo traigo desde España. Hola, muy buenas, ¿cómo estás, chicos? Un gusto. Un placer, que, encantado. Oye, José, ¿qué siente también compartir con Estefanía? Estefanía en México es súper celebridad, están los mejores eventos, prácticamente entrevistas, alfombras. Bueno, ¿qué es eso? Yo tengo que decir que a mí con Estefanía me gusta compartirlo todo, así que vaya donde vaya, estoy feliz. Pero tengo que decir que México me encanta. ¡Qué padre! Me encanta, me siento como en casa. Oye, Estefanía, ¿cuánto tiempo de relación juntos? ¿Cómo has estado? Pues muy poco, ha sido desde el verano, pero estamos muy contentos, muy felices. Entonces, pues mira, hay que intentarlo, hay que apostar por el amor y eso es lo que yo hago. ¡Qué padre! Y ¿sabes qué? ¡Qué padre que lo integres a todo lo que tú eres como figura pública! Porque al final, bueno, tú vienes acá también como embajadora, tienes que muchas cosas y qué padre poder dividir tu tiempo y poder compaginarlo, ¿no? Mira, yo creo que obviamente no soy una mujer que se esconda de nada, yo creo que el amor hay que enseñarlo, entonces compartirlo y hacerlo con toda la naturalidad del mundo es lo que yo siempre hago, entonces cómo no me va a acompañar. ¿Qué viene para ti ahorita? ¿Proyectos? Pues vienen muchas cosas, lo primero me voy a hacer chica empresaria, que voy a abrir mi estudio fitness en Polanco, que espero que venga todo el mundo a entrenar, me encanta porque he juntado las disciplinas que a mí me encanta, que es entrenar one to one, el yoga y el HIIT training, entonces es un proyecto que es mi bebé, lo voy a hacer con mi hermana y con otros socios maravillosos, entonces estoy con muchos proyectos que se están viniendo. Pues saliste de las redes sociales porque lo hacías eso de tus redes sociales, sí, con tu hermana y exacto. Ahora es que qué padre que se pudo evolucionar a un proyecto y un concepto, ¿no? Exacto, yo creo que quien me conoce y conoce a mi hermana somos amantes del fitness, entonces obviamente necesitábamos un lugar físico para que toda la gente que quisiera venir a entrenar viniera, entonces estamos más que felices. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuándo lo inauguras? Lo inauguro a mediados de febrero. Entonces lo voy a poner en mis redes para que estén muy atentos y que venga todo el mundo a la gracias, inauguración. Estefanía. Gracias. Nos regalas una toma juntos para...